¡Qué olorcito a café recién hecho! ¿Eso es una bolsa de marihuana o lo estoy soñando? No, más que un sueño, una pesadilla. ¿Y esa es la maleta de tu madre? Sí. Anoche la pillé fumándose un porro en el sofá, como si estuviera en la comuna, en la isla. ¿Qué te parece? Pues muy fuerte. Sí. Y esta mañana se levantó en una nube. Proyectaba un futuro color de rosa. Está convencida de que va a montar una consulta de Reiki, biodanza y esas chorradas. ¿Qué? ¿Es para estar indignada o no? Indignada estaría yo si fuera ella. ¿Cómo que si fueras ella? Ya, ¿cómo se te ocurre registrarle la maleta a sus espaldas? No, porque me he visto obligada a hacerlo. Quiero saber si consume de manera habitual. ¿Qué la estás tratando como si fuera una delincuente y es tu madre, Lara? ¿Y? ¿No te parece que sería mejor hablar con ella directamente y preguntarle a la cara antes de ir registrándole la maleta? Ya, pero es que yo no puedo hablar con mi madre de esos temas a la cara, me mentiría. ¿Y cómo te sentaría a ti? ¿Qué te registrarán? Pero bueno, Espa, yo estoy flipando. O sea, estás de su lado. Pero que aquí no hay lados. Pero sí, la estás defendiendo. ¿Qué pasa, que a ti te da igual que fume marihuana en tu casa o qué? Vale, puede que Julia no esté haciendo las cosas del todo bien. Pero tú con tu actitud es que estás perdiendo toda la razón. Además, ¿cuánto hay aquí? ¿Sabes lo que le caería si la encontraran con esto por la calle? Sí, ¿una multa de nada? No hace falta que me expliques la ley, Espe, la conozco. Y ya sé que esto es para consumo propio, que no estoy diciendo que sea una traficante. ¿Sabes lo que yo pienso? Que esto viene de lejos. Y que tú tienes que resolver muchas historias con tu madre. Pero de frente, hablando con ella, preguntándole. No registrándole la maleta a sus espaldas. Si vas a pedirle que respete tu territorio, primero tendrás que empezar por respetar su intimidad, ¿no? Bueno, me voy a la ducha.